Madre mía, Nakamas, qué lindo que se pasa una semana sin capítulo de One Piece. O sea, es que parece, os juro, cuando cada vez que hay una semana de descanso parece que hay un puñetero mes. Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo PIR. Hoy domingo pues sería precioso que tuviéramos la review del capítulo número 1005, sería lo que más nos gustaría a todos poder hablar de qué ha pasado en ese capítulo, pero hoy tocaba descanso, Nakamas, y la verdad que es bastante malo, pero bueno, hay cosas peores. Imaginaos la jaula de Doflamingo en el anime otra vez. ¿Vale? O aún peor, imaginaos una semana de descanso en pleno arco de Dressrosa empujando la jaula. Uf, oh no, no, espera, peor, imaginaos una semana de descanso, Nakamas, ojo a esto, en pleno Whole Cake con Big Mom gritando wedding cake, ¿os acordáis de eso? Porque yo ya, mi cerebro ha hecho borrón, no se acuerda, eso es como un flashback. Vale, ahora que he conseguido que no os parezca para tanto una semana de espera por el descanso de Oda, después de visto todo lo que hemos vivido los fans que llevamos tiempo viendo la serie, podemos empezar con el vídeo. Esto es un PIR, Nakamas, como ya os lo he dicho antes, pero es que como me encanta gritar PIR, pues os lo diré muchas veces. Ya sabéis cómo funcionan estos vídeos en mi canal, Nakamas, vais ahí debajo, ponéis la preguntita en cuestión y en el siguiente PIR, si hay suerte, pues saldrá vuestra pregunta. Antes de empezar, Nakamas, me gustaría muchísimo que fuerais ahí abajo y os suscribierais al canal si todavía no lo estáis, para seguir apoyando al Tito Quinto. Ya estamos muy cerca de los 130.000 Nakamas y este año, Nakamas, me encantaría, me fliparía acabarlo lo más cerca posible de la friolera de 200.000. Así que si podéis apoyarme a tope, Nakamas, suscribiéndoos al canal, el Tito Quinto os lo agradecerá muchísimo. ¿Quién estrena este PIR, Nakamas? Pues este PIR lo estrena Jorman Mares con la siguiente pregunta. Hola, Quinto. ¿Crees que la escala de poder de One Piece esté llegando a su límite? Como ya vimos en el capítulo 1001, Kaido comparó a Luffy con los grandes de la vieja era. Y aunque esto no sea del todo cierto, es verdad que Luffy ya es bastante fuerte, capaz de herir a Kaido, la criatura más fuerte de todas. Personalmente me gustaría que fuera así. No me gustaría que Luffy termine con poderes apocalípticos como en Naruto, sin ofender. Saludos desde México. Saludos, Nakama. Algo en lo que tengo mucha confianza en Oda es que no termine, como tú lo defines, con poderes apocalípticos. Bueno, en Naruto para mí sí que son un poco apocalípticos, pero están bastante bien llevados, ¿no? No son power-ups así porque sí, o sea, como que les busca razones dentro de lo malo. Otra cosa es ya, por ejemplo, pues Dragon Ball o Dragon Ball Super, con todo el respeto, que cada vez van sacando, pues nada, viene un enemigo más fuerte, saca un poder nuevo y ya está. Eso en One Piece no va a pasar así. Y con el tema de la escala de poderes es muy difícil determinarlo por un motivo sencillo, y es que vale que se supone que ahora estemos enfrentándonos a la criatura más fuerte del mundo, a Kaido. Y claro, por esa definición, entonces se supone que ya no debe haber más en la escala de poder. Cosa que sabemos que realmente no va a ser así. Todavía quedan cosas, todavía queda el Gorosei, queda Im, queda a saber si Monkey D. Dragon está al nivel de Yonko o incluso encima. Es muy difícil deducir estas cosas porque, por ejemplo, nosotros, al igual que nos pasaba con las recompensas, que veíamos impensable que alguien superara los 2.000 millones en plena isla Yojin, por ejemplo, y de repente vino Jack y nos rompió la mente con 1.000 millones de recompensa. Al igual que con las recompensas, con la escala de poder pasa lo mismo. Nosotros, por ejemplo, vimos a Luffy en Punk Hazard contra Caesar Clown, cuando no conocíamos ni la cuarta marcha ni nada. Veíamos que Luffy le derrotó con un Grizzly Magnum a Caesar y dijimos, hostia, pedazo de ataque. Se ve que a Luffy, de hecho, le ha costado esfuerzo hacer el ataque y tal. Y luego vemos que ahora un Grizzly Magnum, a estas alturas, es una gilipollez. O sea, un ataque en tercera marcha como cualquier otro. Y en ese momento veíamos impensable, una cuarta marcha sí que podíamos teorizar sobre ella, pero veíamos impensable que si el despertar de las Akuma no Mi, el haki avanzado, creíamos que Luffy ya manejaba los hakis y ya está, pues no, existe de repente el haki avanzado. Hay muchas cosas que no nos imaginamos, aun creyendo que ya estamos en el límite, y todavía queda mucho rival por delante, todavía queda Kurohige, Im, el Gorosei, los revolucionarios, ver qué cosas hacen, hay muchas cosas por delante. Entonces, ¿hemos llegado al límite de poder? Para mí no. Sí que creo que estamos ya muy cerca, al final los Yonko es verdad que es prácticamente de lo más cercano al final de la serie, pero como os digo, todavía quedan cosas por delante, entonces me sorprendería mucho, sinceramente, que ya estemos a punto de acabar el nivel de poder, todavía quedan sorpresas nuevas, Nakamas. Carlos Rainier pregunta, ¡Pirr! ¿Cuál es tu personaje favorito que no sea un Mugiwara? Bueno, no pone un Mugiwara, pone un Mugigara, Mugigara. Tengo muchas dudas, ¿vale? Pero yo creo que ahora mismo, por quien más me decanto que no es de la tripulación, yo diría que es Kozuki Oden. Pero... También depende qué día me sople el viento. O sea, hay días que soy muy fan de Doflamingo, muy fan de Shanks, Shirohige me parece de los mejores personajes de One Piece. Pero de momento ahora, yo creo que también es un poco por el calentón de que estamos en Wano y los Kozuki están muy presentes en nosotros. Pero ahora mismo yo diría que mi no Mugiwara favorito es el grande de Kozuki Oden. ¡Pir! Oye, ¿tú crees que Chopper, al ser un animal originariamente, desarrolle el haki?
No hay ningún problema en que un animal desarrolle el haki. Se ha visto con los Kung Fu Dugong de... Es que es ridículo, pero es así, ¿vale? Los Kung Fu Dugong, los animales estos de Arabasta que enseñaron, que Luffy les enseñó a combatir y tal, teóricamente han desarrollado el haki, ¿vale? Así que se supone que las únicas cosas que no pueden desarrollar haki son los que no tienen voluntad, ni ánimo, ni espíritu, ni nada. Es decir, pues los objetos, básicamente, y cosas inanimadas. Un animal, al final, es un ser vivo que tiene conciencia. Y Chopper, de hecho, es que tiene la Akuma no Mi del humano. O sea, quiero decir, al igual que tiene parte de animal, también tiene parte de humano. Así que tires por donde tires, yo creo que Chopper, sí que puede desarrollar sin ninguna clase de problema los hakis. Y de hecho, creo que los va a desarrollar como Nakama del futuro rey de los piratas que va a ser. Alex Rombal pregunta: ¿crees que Luffy tenga una revancha contra Kaido para vengarse por lo de Ace? ¿Y cómo crees que sería esta pelea? ¿Luffy seguiría sin poder ganar o podría ganar perfectamente? Yo esto lo he comentado en muchas ocasiones, lo que pasa es que como siempre lo comento salteado, sé que mucha gente se lo pierde, gente nueva que viene y no se entera, pero para mí Luffy no se va a enfrentar a Kaido. Para mí el combate perfecto va a ser Sabo contra Kaido. O sea, ya hemos visto que Sabo más o menos puede dar guerra hasta el momento de Tres Rosas, por lo menos podía dar mucha guerra a un almirante como era Fujitora. Entonces ahora Sabo todavía, al igual que Luffy y compañía, van a seguir mejorando, y Sabo al final, seguramente en la guerra final de One Piece contra el gobierno y la marina, muy probablemente los revolucionarios tomen parte, porque es algo que les influye, el gobierno, los tenrubitos. Y para mí, uno de los combates más interesantes de ese arco, de ese futuro arco, va a ser Sabo contra Kaido, donde la mera mera, donde la voluntad de Ace, plasmada en esa fruta, va a vengarse ante lo que no pudo hacer en su momento contra Kaido. O sea, Ace no fue capaz de derrotar a Kaido, Ace se sacrificó por Luffy y murió a manos de Akainu. Pues creo que Sabo también, al igual que Luffy, le guardará especial rencor al almirante de flota, y creo que sería precioso que Sabo, poseedor de ahora mismo de la mera mera, fuera quien vengase a Ace, y no Luffy en realidad. Luffy ya va a tener muchas movidas contra Im y contra los que le vengan, pero me parecería excesivo que en el mismo arco Luffy tenga tanto protagonismo como para enfrentarse primero a Akainu y luego a Im, que seguramente se enfrente. Entonces para mí Sabo va para Akainu, pero de cabeza. Aún así, respondiendo a tu segunda pregunta, yo creo que actualmente Luffy andaría muy justo contra Kaido. Podría darle una pelea muy buena y sería súper interesante, pero actualmente, ahora mismo, yo creo que Luffy no podría ganar a Kaido. Tened en cuenta que Akainu seguramente sea lo más cercano a un Yonkou que tenemos actualmente en la marina. Incluso yo diría que los demás almirantes no, pero Akainu sí que llega a un nivel de un Yonkou, incluso podría llegar a derrotar a uno. Cuidado con lo que os digo. Así que para mí ahora mismo Luffy no está capacitado como para ello. Después de Wano veremos y podremos discutirlo, pero actualmente no. Ir, Antiquinto, ¿cuál crees que sea la razón por la que Oda no muestre los ojos de Doflamingo? ¿Será que tiene alguna relación con los ojos de Im? Saludos desde Colombia. Antiquinto, es para ti. Bueno, ya sabemos cómo es, parece ser que no quiere... No tiene relación. Máximo pregunta: ¿cuándo crees que pondrán el flashback del pasado de Zoro? Yo creo que Zoro sí que está altamente relacionado con Wano. Encajan demasiado bien las cosas de que Zoro se haya criado en una villa que se llama Villa Shimotsuki, que sepa cosas como por ejemplo lo de Tsunachi, que casualmente hace 20 años, recordemos que Zoro tiene 21, un barco zarpó de Wano hacia el East Blue de manera ilegal. Bueno, muchas casualidades pues que dan a entender fuertemente. Ah, bueno, y luego aparte también el Daimyo de Ringo en aquel entonces, hace unos cuantos añitos, que se parece de una manera brutal a Zoro. O sea, por favor, mirad a Shimotsuki Ushimaru. O sea, no me vais a decir que no es el jodido Zoro. Bueno, pues todas estas cosas, ¿vale?, que dan como tanta evidencia de que es muy posible que Zoro provenga de Wano, creo que Oda no va a dedicar un flashback, y creo que Oda no nos va a decir explícitamente: Zoro viene de Wano, tomad un flashback, 5 capitulillos para que flipéis un poquito. A mí la sensación que me da es que Oda va a dejar esto abierto. Nos lo va a dejar bastante claro, como ya nos lo está dejando, igual incluso nos deja algún detallito más durante lo que avanza este arco de Wano, pero para mí no vamos a ver un flashback, y Oda lo va a dejar como: toma, vosotros pensadlo, planteadlo y os lo dejo claro, pero no os lo voy a confirmar, os vais a tener que comer la cabeza. Básicamente dudas abiertas que dejan a interpretación de cada uno, que luego realmente tampoco afectan tanto a la historia, ¿sabes? O sea, entonces interpretes una cosa u otra, la historia no va a cambiar. Jorge Vázquez pregunta: ¿quién crees que mate a Monkey y Dragon y de qué manera? Saludos, Tito Quinto. Saludos, Jorge. Me hace gracia esto de que ya es como con Shanks, ¿no? Ya damos por hecho que Dragon va a morir. O sea, ya no es: ¿crees que Dragon morirá? La pregunta ya es: ¿quién crees que mate a Dragon?
Aún así, yo estoy contigo. Yo sí que creo que Dragon tiene toda la pinta de morir. Más que nada también porque es un poco como... más tirando de la antigua era, ¿no? Es un poco Shanks, que actual es más tirando a joven que a viejo. Pero ya ha tenido papeles importantes durante muchos años y que hay que renovar, ¿vale? Y al igual que en todas las grandes guerras de One Piece tiene pinta de que va a haber un muerto que cambie todo, en Marineford fue Shirohige, aquí en Wano muy posiblemente sea Kaido, en la guerra final, donde el gobierno mundial y demás, también tiene que haber una muerte importante, impactante, y que signifique un cambio de era, ¿vale? Que las cosas están cambiando, y que Im muera, por ejemplo, cosa que está claro que va a pasar, no trae consigo algo tan impactante como la muerte de Shirohige, o en este caso de Kaido. Tiene que morir alguien que nosotros vayamos a escucharle fuertemente, y esa persona puede ser Monkey D. Dragon. En la guerra final ya muera a manos de Akainu, cosa que dudo, a manos de Im, del Gorosei, de esa gente ya me encaja bastante más. Una muerte terriblemente épica, impactante, que deje claro que deja paso a la nueva generación que se está comiendo a todo el mundo en esta guerra y que van a reiniciarlo todo de nuevo con Sabo como posible líder del nuevo ejército revolucionario. Tony García pregunta, ¿crees que Law pueda llegar a cambiar las mentes de Kaido y Big Mom durante el combate como Atashigi y Smoker? Un saludo, Tito Quinto. Un saludo, Tony. No va a pasar. ¿Podría hacerlo? Sí. ¿También podría cambiar el cuerpo de Kaido por el de un zorro, hacer un shambles y ya está? También podría. Pero no lo va a hacer, pues, por conveniencia del guión y porque es así. O sea, me imagino que muchos habréis visto el clásico meme este en el que están una jaula de Kairoseki, Trafalgar Law y Kurohige. Una piedra dentro de la jaula de Kairoseki, Law hace un shambles, cambia la piedra por Kurohige, acaba Kurohige dentro de la jaula de Kairoseki y ya está, adiós, One Piece finiquitao, ya está. Obviamente eso pues no va a pasar, ¿podría hacerlo? Sí, ¿lo va a hacer? No, pues con esto es exactamente lo mismo, también podría intentar quitarle el corazón a Kaido y atravesarlo con una espada y a tomar por culo. Pero no lo va a hacer porque el guión no lo permite, porque hace falta desarrollar una pelea guapa y Law van a hacer y punto. Si no, One Piece podría haber terminado en el capítulo 10. Per, ¿qué será de tu vida cuando termine One Piece? Bueno, en realidad yo es que no tengo vida como tal. O sea, yo en realidad soy un bot generado por YouTube, Twitter e Instagram que básicamente tiene una vida útil de hasta que termine One Piece. Por eso YouTube y demás pide un poco de chiroda que se prolongue la historia de One Piece para seguir dándome vida a mí. Pero en cuanto acabe One Piece yo desaparezco y me muero. ¡Pir! ¿Crees que siga viva la madre de Momonosuke? Es gracioso que esta pregunta esté hecha hace 3 semanas, cuando todavía no había salido el último capítulo del manga, que, a ver, no os preocupéis los del anime, ¿vale? No es un spoiler, no es que esté Toki ahí directamente, explícitamente, pero apunta muy fuertemente a que puede ser que esté viva y que sea esa persona. De hecho, yo os he apostado todo el rato porque es Hiyori, al un 51-52%, un 40 y muchos por ciento. Sería Toki y un pequeño porcentaje pues otra persona por guardarme el comodín del por si acaso, pero poco a poco va ganando puestos, va ganando fuerza que sea Toki y más después del último capítulo del anime que no lo he visto pero me han enseñado una imagen en la que aparece Toki sospechosamente en la misma postura que en el manga esta semana, o sea, Nakamas, cuidadito con Toki. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, espero que os haya gustado este pirr, que os hayáis echado unas buenas risas, que eso es Law más importante de todo, Nakamas, que si os haya hecho un poquito más amena la espera del próximo capítulo, ya solo queda una semana, Nakamas. Imaginaos que esta semana ha salido capítulo, pues ya está, esta siguiente semana hay otro capítulo, ya está, ya hemos pasado Law duro, Nakamas, punto. Además, el Tito Quinto os va a traer mucho contenido esta semana, así que estad atento tanto al YouTube rojo como al YouTube morado, porque va a haber mucho contenido. Me gustaría muchísimo, Nakamas, que como os he dicho al principio del vídeo, si no estáis suscritos todavía me dierais una oportunidad y le dierais al botoncito de suscripción. Y si os ha gustado el vídeo, que me regaléis un likecito también, que no está de más nunca. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.